va a impartir la doctora Maxine Molineux. Y para nosotros es muy grato que ella esté aquí en la Flaxo compartiendo y participando de diferentes actividades que hemos tenido en estos tres últimos días. Y como punto central tenemos esta conferencia que, como ustedes ya habrán visto en los medios de difusión, se titula Diálogos Intergeneracionales y Feminismos en América Latina. La doctora Maxine es socióloga feminista especializada en sociología política, género y desarrollo, movimientos sociales y movimientos de mujeres en América Latina. Es profesora de sociología en la University College de London, que aquí me pusieron de Londres, y hasta abril de 2014 dirigió el Instituto de las Américas. Entre sus recientes publicaciones se encuentran los libros, lo voy a decir en español, Género, Justicia, Desarrollo y Derechos, y La Política de los Derechos, Dilemas para la Praxis Feminista. Su investigación actual se centra en participación ciudadana en protección social en América Latina, África y Medio Oriente, y actualmente está desarrollando una investigación con la doctora Gisela Sarenberg, a quien le voy a dar la palabra para que les dé un... les detalle un poco más sobre este trabajo. Okay. Bueno, también buenas tardes. Un gusto tenerlas y tenerla, Maxine, aquí. Ha sido un gran honor y aprendizaje. Solamente referir que estamos entre... otras cuestiones, desarrollando un proyecto sobre historia oral de los feminismos en América Latina, pero la idea es hacer esta historia oral en diálogo entre feministas de larga data y de menor data, para decirlo elegantemente, intentando que sea elegantemente. Entonces, bueno, dicho esto, le voy a dar la palabra a Maxine. Muchas gracias a las dos por sus comentarios muy bondadosos. Y bueno, para mí es un enorme placer estar aquí en México para presentar algunas ideas sobre el feminismo. Y mil gracias a Flaxo y a Gisela por la invitación de estar aquí con ustedes hoy. Mi presentación es sobre la historia feminista y memoria. Tiene que ver con un proyecto que hemos lanzado para crear un archivo de historia oral de feminismos en América Latina desde los años más o menos 60 hasta hoy día. Uno de los primeros países que trabajamos es en México, con su rico y diversa historia feminista, y esto, y en este trabajo estoy encantada de poder trabajar con Gisela y sus colegas. La memoria colectiva ha siempre sido un campo de lucha política. Representaciones del pasado influyen las oportunidades políticas en el presente y forman nuestras expectativas del futuro. La conexión fuerte entre memoria y identidad explica por qué las cuentas oficiales de historia son tan disputados y por qué las tentativas a erradicar figuras del pasado son tan importantes. Sabemos muy bien que la historia feminista y de ciertos feminismos en particular han sufrido del borrador, del olvido, de la falta de archivos, de bias, ¿no? Falta de interés por ellos que dominan la historia. En gran parte, esos quien dominan son hombres blancos. Así que nuestro proyecto es en parte para apoyar el trabajo de historiadoras en recuperando una historia escondida, para inscribir el activismo feminismo en esta historia. Mi presentación hoy es en cuatro partes.
En la primera ofrezco algunas reflexiones analíticas sobre el feminismo como movimiento político. En la segunda identifico algunos puntos de referencia en la evolución de feminismos latinoamericanos. En la tercera el enfoque es sobre la historia reciente del feminismo y en la última explico la metodología de nuestro proyecto de historia oral. Bueno, para comenzar, algunas reflexiones sobre el feminismo. Por lo general, hoy en día, cuando hablamos de feminismo, reconocemos su diversidad como un movimiento social, su pluralismo, la naturaleza variada de sus prioridades, de sus actores y sus formas de activismo. También observamos los cambios que experimentó el feminismo en su evolución en el tiempo, tras el tiempo histórico. Si tenemos en cuenta el feminismo de hoy y lo comparamos con feminismo en sus orígenes, hace 2 siglos. En ese sentido, el feminismo es un híbrido, o si quiere, un mosaico dinámico. Se expresa en un sinnúmero de maneras, ya que en sus comienzos emergió como un movimiento político identificable. A pesar de su diversidad de formas, sin embargo, el feminismo de todos los tipos tiene algunas características reconocibles que nos permiten identificarles como fenómenos políticos distintivos. Así que desde sus comienzos anteriores a la Revolución Francesa, el feminismo era en esencia un movimiento por los derechos de igualdad que se opuso al privilegio patriarcal inscrito en la ley y en la vida social. Feministas, o sean liberales, socialistas o revolucionarios, todos reclamaban lo que Engels y Mills llamaron la abierta o disfrazada esclavitud de la mujer en la familia. Entre otros, las feministas reclamaban cambios que podrían traer reconocimiento como iguales en vez de subordinadas. Los reclamos incluían el sufragio, los derechos de la propiedad, la mayor autonomía de las mujeres y la anulación del poder de los varones sobre ellas. Sin embargo, al mismo tiempo que las feministas exigían los mismos derechos a la justicia que los varones, también demandaban el reconocimiento de las diferencias de las mujeres, diferencias de hombres y mujeres, como fundamento a un tratamiento igualitario y no como justificación de la discriminación. Es decir, el feminismo avalaba las premisas universalistas de ciudadanía y paralelamente desafiaba el perjuicio masculino inherente a las formas normativas. De ese modo, las feministas propusieron formas noveles de pensamiento sobre la justicia. Reclamaban que fuera ciego, pero no ciego a la diferencia. Querían la aplicación consistente de los principios de igualdad y libertad, es decir, que se aplicaron a las mujeres. Aún así, querían que se tuvieran en cuenta las necesidades diferentes de las mujeres, pero no cuando sirvieron para justificar resultados que implicaron desigualdad. Lo que querían las mujeres es establecer las condiciones de la igualdad. Esa tensión aparente entre igualdad y diferencia se puede resumir al decir que el feminismo reclamaba el respeto por la diferencia, pero sin sacrificar la igualdad. Además de esos principios centrales, las teóricas del feminismo han observado algunos puntos en común sufridos en las luchas asumidas por el movimiento. Nancy Fraser, por ejemplo, argumenta que el feminismo siempre ha trabajado con una estructura de demanda de 2 aristas, aquello que denomina una política de reconocimiento y una política de redistribución. Más adelante agregaba la participación política. Las políticas de reconocimiento se refieren a las luchas contra aquello que Charles Taylor, entre otros, denominó las injusticias simbólicas,
las que refieren al no reconocimiento o al mal reconocimiento, mientras que las demandas de redistribución implican la distribución económica, por ejemplo, a través de políticas sociales. Las feministas siempre han luchado en contra de los daños por el no reconocimiento, los daños psicosociales que ocasiona la trivialización, la objetivización y las descripciones estereotipadas o degradadas de las mujeres en la cultura pública. El acoso y el menosprecio en todas las esferas de la vida cotidiana, el sometimiento de las normas androcéntricas en las que las mujeres aparecen como menores o desviadas de la norma y que opera para colocarlas en desventaja. En fin, la degradación social y la marginalización de las mujeres, que es evidente en las rutinas de exclusión de los ámbitos de poder masculino. En efecto, esta sistemática desvaluación del sexo femenino, que con demasiada frecuencia se expresa en los daños al cuerpo femenino, que a lo largo de siglos se ha convertido en formas crecientes en el objeto de la protesta de las mujeres, el asalto sexual, la explotación sexual y la violencia doméstica generalizada. Se puede identificar la otra faceta clave dentro del feminismo, su compromiso a lo largo del tiempo con los reclamos por la redistribución. Las demandas, por ejemplo, la educación, el cuidado infantil, la salud. Es crítico poder considerarlas como demandas para reformar la base misma de la organización social al convertir el cuidado como algo que no se da por sentado y es invisibilizado como perteneciente al dominio natural de las mujeres, sino más bien como una responsabilidad social compartida. En este segundo sentido, podría decirse que aquellos movimientos de las mujeres que situaron sus reclamos en términos de derechos socioeconómicos lo hicieron dentro de un marco que contrapone una ética distintiva de justicia en contra de una versión utilitaria y superficial de los derechos asociados con el neoliberalismo. Estas características del feminismo, claro que no son exhaustivas y no siempre se aplican a todos los feminismos, pero pueden ser un punto de partida útil en nuestra indagación para comprenderlo. No obstante, si quedamos en este nivel de generalidad, podemos producir un relato muy superficial del feminismo. Para poder profundizarlo, necesitamos un análisis empírico y histórico que sustenta la variedad de feminismos, ubicándolo dentro de sus contextos políticos e históricos determinados, como lo haríamos al estudiar cualquier movimiento social. Este tipo de análisis demuestra que a lo largo del siglo XX, las ideas y las demandas feministas fueron asumidas por una diversidad de ideologías políticas, el socialismo, el nacionalismo entre ellas, y también aparecieron en movimientos feministas en el Medio Oriente, en Turquía, en Asia y, claro, con fuerza en América Latina. Tanto las ideas feministas como los movimientos prosperan en algunos contextos más que en otros y tuvieron mayor éxito en asegurar los cambios reclamados. Al compararse, por ejemplo, Latinoamérica, se ve que Latinoamérica estuvo a la vanguardia del resto del sur global y alcanzó más metas. En una cultura occidental y más aliada con tradiciones liberales y revolucionarias, pero con diferencias significativas, muy importantes, entre países. Una de nuestras preguntas es qué explica estas diferencias en contextos que pueden ser culturalmente similares. Asunción Lavrín, una importante
historiadora del feminismo latinoamericano, identificó el siglo XIX y el comienzo del siglo XX en Argentina, Uruguay y Chile como, y entre comillas, el escenario de un desarrollo notable de ideas feministas, y con una historia inusualmente extensa y vibrante del feminismo y del activismo del movimiento de las mujeres. Otras historiadoras han documentado movimientos feministas activas en Brasil, en Cuba, entre otros, mientras en México la revolución, el partido Estado del PRI, dio forma especial al feminismo que surgió. El feminismo siempre sufrió de misrepresentación. Sus críticas de la izquierda y de la derecha han tratado de disminuir su significado. En verdad, el feminismo desde mediados del siglo XIX no fue restringido, como fue alegado, a un grupo de intelectuales y escritoras, que es una imagen muchas veces avanzado. Se convirtió en parte el vocabulario político de los vibrantes movimientos socialistas y anarquistas de la época. Feminismo fue y todavía es un movimiento transnacional con muchas distintas líneas. En términos de su aporte transnacional, podemos ver, por ejemplo, ¿no?, los numerosos encuentros panamericanos que empezaron a tomar plazo a principios del siglo pasado. Y ese tipo de internacionalismo es algo que se va a ver continuando hasta hoy día. Entonces, podemos ver que después de esta primera ola se ve también feministas latinoamericanistas, esta historia está bastante nueva, que militaron en el comunismo internacional y en los movimientos internacionales por la paz. Esto es nueva historiografía durante la Guerra Fría, que es muy interesante. Pero no fue hasta más tarde que el feminismo empezó a tener significado, apoyo dentro de las comunidades indígenas y afrolatino. Esto es algo que aparece mucho más tarde, en el siglo XX. Con el correo de tiempo, el desarrollo de cada país siguió su propio derrotero. Sin embargo, se está recuperando de manera gradual la historia de cómo el feminismo fue parte de esta evolución. Y aún hoy está presente en forma parcial en la historia estándar. Gracias al trabajo feminista, sabemos que las feministas estuvieron presentes de manera activa en un rango de escenarios diversos y trabajaron con o en contra de los gobiernos de distintas extracciones. Desde los periodos entre las guerras, formaron parte de los partidos y movimientos nacionalistas y populistas. Algunas veces estos ofrecían un espacio bastante cualificado al feminismo. Otros, como en el caso del peronismo, de manera contradictoria. El peronismo procuró politizar y movilizar a las mujeres en base y en la dignificación de sus papeles femeninos. Fue Eva Perón, mucho antes de la segunda ola del feminismo, quien reclamó por el equivalente del jornal por las tareas del hogar, pero al mismo tiempo extendió los derechos laborales y sociales de las mujeres. ¿Qué significado le damos a estas apropiaciones del feminismo con la percepción retrospectiva que disponemos por el lapso de 4 décadas? ¿Dieron forma a lo que vendría de alguna manera? ¿Dejaron algún rastro estos momentos anteriores? Esas son preguntas que nosotros tenemos gran interés en tratar de pensar. Gracias al trabajo de las historiadoras del feminismo, emerge una vena rica de investigación en los países individuales, pero la investigación comparativa se lleva a cabo en menor cuantía. Pero solo a través de la comparación podemos aprender lecciones más vastas de los movimientos sociales, así como también comenzar a distinguir sus diferencias específicas.
Si reflexionamos sobre los países latinoamericanos de manera comparativa, vemos similitudes y diferencias notables. ¿Cómo y por qué las ideas y las demandas feministas se pusieron en práctica, en políticas? ¿Qué actores se involucraron? ¿Quiénes fueron los aliados? ¿Cómo manejaron la oposición? ¿Y con qué resultados? ¿Cuál de los países ha avanzado más en el tema de desigualdad de género, en el tema y en el tiempo y por qué? La respuesta al menos a esta pregunta en términos de todos los indicadores estándares es Uruguay, seguido por Chile. Pero claro que hay que ver qué eran las condiciones favorables y las condiciones en otros países quizás que fueron menos favorables y aún oponiendo al feminismo en varios momentos y coyunturas. Entender estas y otras diferencias en los resultados a través de un trabajo comparativo es en verdad desafiante, pero es un área fértil para la discusión y la investigación colaborativa. Por eso es importante que involucra gente de distintos países que son de esos países. Por ese motivo, nuestro proyecto empieza con feministas de Chile y México, con también gente de Argentina que han sido muy importantes en las primeras etapas. Y estamos comenzando un proyecto que examina estos temas y más en profundidad, con el foco puesto en el periodo a partir de los años 70. Parece oportuno hacerlo. ¿Por qué? Porque ya han pasado casi 5 décadas que el surgimiento de la así llamada segunda ola, que cubre un tiempo histórico extraordinario de manera global y nacional, y un tiempo importante para el feminismo. Vayamos entonces a la segunda ola. A pesar de que el feminismo estuvo, digamos, presente en el siglo XX, no fue hasta la llamada segunda ola que alcanzó su mayor alcance y influencia, tanto nacional como internacionalmente. En América Latina, los orígenes de la segunda ola son materia de debate. Algunos rastrearon el origen temprano del resurgimiento feminista de segunda ola a los movimientos estudiantiles hacia fines de los años 60 y 70. Gina Vargas de Perú, algunas se conoce, argumenta de Perú que en su propia evolución, ella lo ve como el momento creciente, digamos, emergió un poco más adelante que los años 60. Pero los cambios significativos sociales tomaron plazo antes del surgimiento, claro, de un feminismo identificable. Y fue para Gina Vargas la participación de las mujeres en los movimientos juveniles de fines de los años 60 y también en los partidos políticos, que era, claro, una experiencia un poco mixta porque fue un movilidad. Desarrollaron una crítica a las organizaciones masculinistas y autoritarias en las que participaron incluso con las de Reforma y revolucionarios de orientación de izquierda. En lugar de esto, buscaron crear aquello que denominaron espacios autónomos, dentro de las cuales desarrollaron una política de alternativa. Los años 70 trajeron consigo una simetría trágica en los países de muchas partes de América Latina, por el aplastamiento brutal de la vida política por las dictaduras militares que tomaron el poder y desataron un salvaje número de víctimas humanas y extinguió las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en ese tiempo los movimientos sociales que se emergieron como grupos de derechos humanos, de las madres, de los desaparecidos, se concentraron en el reclamo de justicia por las víctimas, el regreso de la ley y el régimen civil.
Con la caída final del régimen militar y el surgimiento de la democracia desde los años 80, se superó de manera gradual la división entre la izquierda revolucionaria comprometida en derribar el Estado y una sociedad civil más moderada. Una izquierda con una configuración nueva se enfocó en cómo abordar las oportunidades que la democracia posibilitaba, cómo radicalizar u oponerse a la agenda liberal, proteger y extender los derechos humanos y sociales. A las preocupaciones sociales y las políticas tradicionales se sumaron los temas de los derechos y de los indígenas y del medio ambiente. Sea en la oposición o durante la democracia, las feministas aportaron su propia crítica de las interpretaciones masculinistas de la democracia y los derechos. La demanda por democracia se extendió o se entendía no solo como una práctica de política institucional formal, sino también como una que implicaba la vida cotidiana y permeaba la familia y la sociedad más amplia. Esto entrañaba la redefinición del significado de la democracia en sí y desafiaba la separación liberal de las esferas públicas y privadas. Las feministas de América Latina abogaban por políticas transformadoras de la vida personal con un foco en lo cotidiano, la vida diaria. En el Pinochet de Chile, el eslogan de los pósteres feministas recuperaba los escritos de Julieta Kirkwood, democracia en el país, democracia en la casa. Claro que más tarde o más adelante, feministas jóvenes dijeron democracia en la cama también. Las estrategias políticas feministas variaron según los ámbitos de actividad elegidas. Aunque hubo feministas que trabajaron en partidos políticos y en varios tipos de actividades, adoptaron un doble militancia. La autonomía permaneció como un principio de compromiso por las otras en el movimiento. Pero visto en su conjunto, en la democratización, se vio que las feministas presentaron nuevos desafíos a las leyes y prácticas discriminatorias y patriarcales en los dominios públicos y privados, reclamando por los derechos reproductivos y la representación política igualitaria. Algunas se unieron a los gobiernos y poblaron las nuevas unidades de política de mujeres. El Estado, antes visto como una esfuerza hostil, se ofrecía ahora como un sitio de compromiso político y de políticas. Hubo algunas tensiones entre quienes elegían trabajar con o dentro del Estado y quienes trabajaban dentro de la sociedad civil. Sin embargo, fue un tiempo que vio los derechos humanos evolucionando a ser un movimiento internacional que el feminismo latinoamericano tomó con entusiasmo. En América Latina es particularmente significativa el panorama político posibilitado por la década ONU para las mujeres, que comenzó en 1975 aquí en México con 4 conferencias internacionales que culminaron en Beijing 1995. Es en estos días reflexionar sobre esa reunión de 30.000 mujeres de todas partes del mundo para acordar una plataforma de acción es interesante desde el punto de vista de hoy. Pero fue realmente una meta muy importante de poder acordar esta plataforma de acción, que fue un conjunto exhaustivo de resoluciones informadas en la Convención de 1979 para la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres en el marco de CEDAW, que era la Convención sobre la Eliminación de Todos Tipos de Discriminación contra la Mujer, uno de los más fuertes y bien pensados, a mi aviso,
marco de ley que se ha producido el movimiento internacional de feminismo. Durante el periodo del así llamado proceso de Beijing, observamos el tamaño de la influencia creciente de un movimiento internacional de las mujeres, enlazado a través de redes internacionales y regionales, capaz de colaborar en temas de política, estableciendo agendas de actividad, y las activistas latinoamericanas tuvieron un papel absolutamente clave en ese proceso. Y yo creo que esa historia todavía hay que hacer más trabajo para recuperar. En este panorama internacional, mientras que en sus países las feministas usaban plenamente las redes internacionales, los ámbitos internacionales, para dar a los movimientos la capacidad organizativa adicional, coordinando estratégicas de campaña y para aprovechar los recursos que podían acceder. Utilizaron protocolos internacionales para ejercer presión sobre los gobiernos con el fin de que estos asumieran sus demandas con seriedad y para que los marcos internacionales se aplican a nivel nacional. Así podían responsabilizar a los gobiernos y presionar por cambios en los políticos que fueron consistentes con sus compromisos escritos. Las organizaciones feministas también trabajaron por promover redes regionales y transnacionales efectivas, particularmente, notablemente, los encuentros, que podía desarrollar campañas amplias en la región por los, por ejemplo, derechos humanos, derechos reproductivos y en contra de violencia contra mujeres, que hoy también son muy activos en la parte de América Latina. Hoy, muchos de los logros de este activismo, las cuotas, las reformas familiares, se puede ver como parcial, como limitado, que no alcanzaron todas las visiones transformativas del feminismo. Algunas críticas culparon a la institucionalización y ONGización del movimiento. Pero en algunos casos, esta crítica está un poco exagerado, porque los atuendos personales también sobre la femocracia, las maquinarias feministas, crearon muchas divisiones y algo de demoralización dentro de algunos sectores del movimiento. Dorothy Mazur ha mostrado que los avances que ocurren en los derechos son los más, más sólidos y más exitosos cuando el activismo en la sociedad civil se junta con acción dentro del Estado. Esto es la fórmula que sale con más posibilidad de poder institucionalizar y hacer más robusto las ganancias que el feminismo puede adquirir. Con el tiempo, claro, este tipo de conflicto entre los que trabajan con o contra el Estado realmente se reemplazaron con otros conflictos, claro, aunque no nuevas tensiones siempre pueden irrumpir. Y lo vemos en un tiempo, esas tensiones entre movimientos de afrolatinas y indígenas también, quienes levantaron nuevas voces críticas a las discusiones sobre las prioridades, representación y falta de un praxis interseccional. Mientras que una ola de activismo sumergió, otros abrieron activismo, ¿no? Que podía surgir otros corrientes críticos de feminismo, y distintas variedades de feminismo empezó a desarrollar nuevas campañas, nuevos caminos. Aquí los esfuerzos, por ejemplo, de las zapatistas en juntando derechos humanos y derechos indígenas es un intentado significativo y creativo, ¿no? Que surgió también como un ala de activismo. Así, hace cuatro décadas que irrumpió aquella que algunos dicen la segunda ola,
le siguieron, claro, otras olas, y hay una cuestión de periodización de cómo podemos decir que hay una ola seguido por otra ola, pero en el periodo que va desde los años 70 hasta el presente se observa que el feminismo en América Latina y en todos lados se convirtió en una fuerza social plena, de alcance global, bastante eficaz para lograr algunos cambios legales propuestas durante mucho tiempo. Vemos ocho presidentes accedieron al poder, establecimiento de varios cambios en la ley. Al mismo tiempo, las sociedades estaban cambiando en forma rápido, aun cuando las actitudes y las normas sociales lo hicieron de manera dispar. ¿Cómo evaluamos lo logrado en ese periodo de activismo? En verdad, pareciera que la dinámica tiende a disminuir el ritmo. La brecha existente en aquello que se alcanzó formalmente y las ganancias sustantivas, digamos, por las mujeres, muestra que todavía hay mucho sin hacer y muchos retrocesos que han pasado en las últimas décadas también. Pero después de cierta quietud en el activismo durante un tiempo, hasta el reciente, hemos visto recientemente otra cosa que está pasando que es muy alentador. Vamos a decir que hay una presencia de nuevo resurgimiento de las feministas y de la actividad juvenil. Hemos visto cientos de miles de mujeres tomaron las calles en América Latina para protestar por la falta de respuesta gubernamental a la violencia contra las mujeres. Durante algunos años, las estudiantes chilenas han estado dando batalla en contra de las reformas neoliberales. En el nivel global, hemos alcanzado una década de la campaña Million Women Rise, millones de mujeres, levántanse. Sí. Una protesta global frente a la violencia contra las mujeres y la misoginia. Las imágenes de las protestas de las mujeres en todo el mundo sugirieron un nuevo movimiento en las políticas feministas. En Turquía, las jóvenes y los jóvenes han tomado las calles en gran número para desafiar la remoción de sus derechos anteriores. Protestas energéticas tuvieron lugar ante las horrendas violaciones perpetradas por bandas de hombres en Delhi y en otros lados. Incluso en Afganistán, luego de la acusación falsa de un asesinato brutal de una joven por apostasía, las mujeres marcharon reclamando el arresto del perpetrador. Y mucho, mucho más. Aquí se ve las imágenes. Esto es en Gran Bretaña, esto es en USA, esto no es en América Latina, me gusta la eslogan. Y mucho, mucho más. Y también este aspecto global es algo notable. Si bien es alentador ver a las mujeres decir basta, estas protestas dan testimonio de que la vida todavía es peligrosa para muchas. Cuando la misoginia no solo permanece como una arista potente en la vida social, sino que también parece adquirir una nueva fuerza y intensidad, y aun cuando las mujeres mismas son más asertivas. Una característica notable y perdurable de la vida moderna es el carácter resiliente de los privilegios masculinos en algunos lugares de la sociedad, a pesar de su transformación y resignificación y, se puede decir, el debilitamiento de muchos de sus apoyos legales. Parece que el feminismo ingresó en una nueva fase, sin embargo, una nueva ola de activismo. En verdad, observamos una generación joven muy activa, aunque no hay que exagerar eso, pero es importante darle el crédito de un activismo muy
muy creativa y muy presente en estos días en algunos países. Lo veo en mis estudiantes, un nuevo sentido de soy feminista, y se ve un poco más generalizada en las marchas, en los posteos, en los medios de comunicación sociales. Parece que está pasando algo nuevo y apasionante. Sí, este es un momento, sí es un momento de nuevo activismo con las jóvenes como líderes. Es interesante preguntarse cómo esto está cambiando al movimiento feminista, o aún preguntarse si ha cambiado en realidad, o y si lo ha hecho, ¿qué son los desafíos a los que se enfrentan las mujeres? ¿Son diferentes a los del pasado o son los mismos? ¿Son similares en distintos países? La reflexión sobre estas cuestiones nos permite profundizar en el proceso de producción de una historia de la segunda ola del feminismo en América Latina. En otras palabras, ¿qué lecciones tiene que aprender el feminismo de una historia del presente? Un breve resumen del feminismo durante la segunda ola describe que las feministas y el activismo de las mujeres han sido atravesados por la historia reciente de maneras diversas, muy diversas. Se adaptan y responden a los desafíos y oportunidades cambiantes que se presentan en cada país, pero dentro de una conversación transnacionalizada, creciente, dentro de movimientos diversos. La absoluta diversidad y escala de la actividad que las feministas llevan a cabo representa desafíos formidables a cualquier intento de escribir una historia de un movimiento social tan complejo. En primer lugar, tenemos la parcialidad del conocimiento, ¿no? Es obvio que las historias son siempre incompletas, se basan en la evidencia disponible y el poder de análisis de los historiadores que condensan las realidades complejas de los sucesos en una narrativa plausible, mientras que la experiencia de los actores en esos tiempos se modela por sus propios puntos de vista y las recolecciones parcialmente iluminan los episodios crítica. Por lo tanto, escribir la historia nunca es un proceso completo, sino un continuo, reflexivo e iterativo. En segundo lugar, de manera más concreta, el hecho de ser incompleto se debe en parte a las restricciones impuestas por los baches en nuestro material del archivo, las ausencias. Asunción Lavrin otra vez, al escribir en los años 60 y 70, pero mencionó que las feministas, y la cito, rara vez dejaban escritos personales, menos archivos organizados que pudieron ayudar a preservar la memoria de su trabajo. Agregaba, solo unas pocas de entre las muchas dedicadas líderes laborales femeninas, periodistas, educadoras, médicas, escritoras y abogadas han tenido lugar en las historias nacionales. Con ironía señalaba que algunos varones se han ganado su lugar en la historia por otras razones, pero rara vez por su compromiso con las causas de las mujeres. Estas observaciones de Lavrin así hacen referencia a una fase anterior de la historia, pero las académicas del feminismo reconocieron este lamento sobre la falta de fuentes de archivo, ya que atañe incluso a periodos posteriores de activismo feminista. A menudo, en los lugares en los que existen, están determinados en una variedad de instituciones y algunas veces se encuentran en manos privadas. Muy pocos fondos se destinan a sostener las colecciones nacionales de los archivos feministas. En la mayoría de los países latinoamericanos en los que he investigado, aunque gracias a los lobbies feministas han comenzado a generarse y en algunos casos hay colecciones y están creciendo, pero son todavía la minoría. Esto requiere apoyo. Mantener nuestra historia y la memoria
es importante y necesita convertirse en una parte integral de la historia en general. Y si no está ahí, desaparece. Es asombroso incluso ahora observar la persistencia de la exclusión de la historia de las mujeres y de los relatos en los relatos convencionales. Esto me llamó recientemente la atención al investigar las biografías políticas. Si leyeron muchos de esos, conocieran que hubo movimientos de mujeres o incluso mujeres políticas que alcanzaron cosas significativas, de modo de que las mujeres rara vez se imaginan. Los políticos masculinos escriben sus memorias, pero pocos reconocen el trabajo de sus contrapartes femeninas o admiten su importancia. Y en verdad, como señalaba Lavrin hace tiempo, por lo general los hombres escriben biografías, y son los hombres que escriben las biografías políticas. Aún hoy piensan, ¿cuántas existen escritas por mujeres, por no decir por feministas, comparadas con las muy numerosas hechas por varones? La historia de las mujeres todavía queda una especie de gueto femenino, y son las mujeres quienes reconocen el feminismo, lo investigan y escriben sobre él. Pero las mujeres activas en hacer la historia raramente escriben sobre sí mismas o sobre el trabajo en el que se comprometen. Eso es una ausencia que realmente se nota cuando uno ve la producción histórico. Sin embargo, existe una nueva investigación sobre la historia reciente del feminismo que ha rastreado los actores responsables de propiciar los cambios claves en los derechos de las mujeres, siguiendo los procesos difíciles para asegurar las reformas que benefician a las mujeres. Esto se llevó a cabo investigando los registros y entrevistando a los actores claves. Eso se está desarrollando, ese tipo de investigación, y trajo a la luz una historia que muy a menudo es silenciado, como son las acciones, las palabras y las lecciones de los actores, y que suele perderse. Si consideramos la historia en nuestro tiempo propio, que es el tiempo en el que las personas han vivido, tenemos un gran recurso en las memorias y las experiencias de los actores que están vivos. No obstante, este es otro elemento representado muy débilmente, más bien perdido en nuestros activos de feminismo, los testimonios orales de las activistas, de las hacedores de políticas, de las luchadoras, de las escritoras, de las artistas, de las sindicalistas y las congresistas. Estos factores representan una fuente importante e inmensa de conocimiento e historia, y ahora somos capaces de registrarlas gracias a la variedad de medios que disponemos para compartir imágenes, voces, entonaciones y compartirlas a la distancia en el ciberespacio. Recuperar la memoria sobre cómo se decidieron las campañas, cómo se pelearon, con qué tácticas, qué aliados y cuáles fueron los resultados, es un recurso invalorable tanto para las historiadoras como para el activismo presente. Pocas disputarían el valor de escuchar las voces, las reflexiones, las memorias de esas mujeres que trabajaron y pelearon para alcanzar cambios progresivos. La historia contemporánea en curso depende de estas entrevistas, basadas en las historias y en las orales y testimonios personales. Sin embargo, muy rara vez estos recursos no están, están disponibles para audiencias amplias, sin mencionar en su forma hablada directa. Hoy podemos incorporar la tecnología moderna al trabajo de expandir nuestro conocimiento, ¿no?, colectivo. Podemos hacer vídeos, podcasts con bajo costo
y sin gran experiencia profesional. Podemos desarrollar sitios web para que el material se llegue a audiencias amplias, al internacional tanto que nacional. Así que escuchar las voces de los activistas torna viva la historia. Las grabaciones pueden proporcionar detalles, capturar nuevas reflexiones, abrir nuevas áreas de debate, lograr que las distintas secciones del movimiento se entiendan y por sobre todo ayudar a profundizar nuestra comprensión del feminismo como un movimiento social de fuerza política. De manera personal, cuando ayudar a comprender qué trayectos recorrieron, quiénes pelearon por el cambio, cuáles fueron los hitos de esas luchas. Pero a pesar de su valor, las entrevistas por sí solas son la mitad de una arista perdida de vital importancia. La otra parte es algo importante que falta en nuestros registros y a menudo en nuestra práctica, es el diálogo intergeneracional. ¿Cómo piensan las diferentes generaciones de feministas, las estrategias políticas o la historia del movimiento? Las feministas de mi generación tuvieron una experiencia totalmente distinta a la que viven hoy las feministas jóvenes. ¿Cuán interesante sería incorporar a la conversación entre generaciones las diferentes experiencias y perspectivas para comprender las distintas historias, distintas subjetividades que entran en juego con tanta energía en este encuentro? Este compromiso dialógico entre generaciones para mí es muy importante para la comprensión de la historia del feminismo y según mi conocimiento casi nunca es explorado en profundidad o al menos explorado en sí. Así que un proyecto de este tipo no implica solo recobrar algo perdido o que necesita ser recuperado, ni tampoco un relato nostálgico del pasado o el del presente, ni ser un acto simple de celebración. Es poner en el tapete preguntas profundas sobre los feminismos y su evolución diversa en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué generaciones? Las generaciones presentes y las de los albores de la segunda ola vivieron tiempos históricos tan distintos. Tenemos mucho que aprender al reflexionar sobre estas diferencias, pero también poniéndolos en diálogo, permitiéndolos pensar juntas sobre qué definía su propio tiempo histórico. Un diálogo genuino implica equivalencia entre participantes, un compromiso anterior a la escucha y el pensamiento compartido. Hay que trabajar en esto porque no es siempre fácil hacerlo entre los individuos sin decir entre generaciones. Este intercambio, porque tiene que ser verdaderamente intercambio, incluirá necesariamente, por ser feminista, los elementos subjetivos de la experiencia histórica. ¿Qué hizo que alguien se convirtiera en feminista? ¿Qué evolución personal llevó a las mujeres a identificar su condición como una preocupación tanto pública que política? ¿Qué hizo que las mujeres sean feministas? ¿De qué modo de clase, el color y la familia influían en esa evolución? Una diferencia generacional, personal y crucial es importante a reflexionar. Muchas jóvenes activistas fueron criadas por madres feministas o al menos compartieron sus principios y ambiciones por ellas mismas y por sus hijas, mientras que en mi generación tendíamos a romper con nuestras madres y rechazar sus prioridades. Entonces, ¿cómo la diferencia generacional se altera en el tiempo? ¿Y cómo afecta nuestras políticas? Los tiempos históricos distintos y las distintas formas de pensamiento, ¿cómo denominarlos? ¿Cómo caracterizarlos? ¿Cuáles eran los rasgos más salientes? ¿Cuáles no? Y los silencios, ¿qué se silenciaba en los distintos momentos y de qué se hablaba?
cuán diferente se pensaba la sexualidad y la identidad sexual, y qué papel jugaba esto en lo personal y en los movimientos políticos. Si pensamos en los años 70, en verdad vemos muchas continuidades con el presente en las demandas que se plantean, en gran parte porque muchas permanecen sin alcanzarse o se han alcanzado de manera parcial. Los derechos reproductivos, la despenalización del aborto, el derecho de anticoncepción han visto progresos lentos, pero también muchos reveses. La violencia contra la mujer, reclamar las calles, todavía un tema súper importante. La representación política, las mujeres vistas siempre como invasoras en los ámbitos de poder, eso continúa hasta un punto. La justicia social, ¿dónde están también las guarderías infantiles y la igualdad en el hogar? Progreso lentísimo en muchos países. Pero el contexto en que se pelearon las feministas durante 3 o más décadas atrás es muy distinto al que se enfrentan las feministas jóvenes de hoy. Las activistas de los comienzos de la segunda ola tenían cierto sentido de que el mundo podía ser cambiado. También había una creencia en el cambio progresivo, en los movimientos juveniles y derechos humanos que actuaban en el sur global. También las ideas socialistas gozaban de un mayor atractivo al que tienen hoy. El periodo entre los 60 y los 90 condensó gran parte del cambio histórico. Mucho sucedió en el sur global. Comenzó con el fin del colonialismo y el surgimiento del socialismo de Estado y revolucionario. En Latinoamérica tuvieron lugar las últimas revoluciones, Cuba y Nicaragua. En Latinoamérica también se vio el surgimiento y la caída del cepalismo neo-keynesiano. Así, desde mediados de los 70 comenzó una gran ola de democratización encabezado por España y Portugal, la caída del apartheid y el derrocamiento de las dictaduras en América Latina, el eclipse y el colapso final del comunismo en los 90 trajeron aparejado una nueva época marcada por el ascenso de la economía del liberal mercado, del libre mercado. Los cambios históricos más amplios afectaron a las visiones y las estrategias de los movimientos sociales. Hoy hay claras continuidades con los movimientos principales. Podemos mencionar que los daños por el no reconocimiento son todavía en foco de la lucha, tanto como los reclamos por la redistribución. Pero a su vez hay diferencias reales de contexto. Si comparamos los desafíos y oportunidades en la segunda ola temprana con lo que sucede ahora, existen diferencias significativas. Es muy obvio que el contexto global ha cambiado con el surgimiento de nuevos poderes, China e India, nuevas fuerzas organizadas de la derecha. Las feministas jóvenes se enfrentan con gran incertidumbre a tiempos más oscuros. Los movimientos de derechos humanos están bajo el ataque de las fuerzas conservadoras, los regímenes intolerantes y el nacionalismo. Con una derecha en marcha, existe una reasertividad patriarcal en algunas partes del mundo. Consideramos a Bolsonaro o a Trump, entre muchos otros. A esto podemos agregar la erosión de los contratos sociales previos, reemplazándolos por la privatización, el debilitamiento de las garantías de seguridad social, una proliferación de empleos inseguros con bajos ingresos y el creciente increíble de desigualdad en la provisión, también en la provisión de los servicios sociales que se refleja en los niveles altos de concentración de riqueza en la cumbre. Los movimientos feministas hoy se enfrentan a estos desafíos con nuevas alianzas y nuevos repertorios de activismo. Manejan una variedad de medios sociales, controlan las nuevas tecnologías,
lo que habilita la comunicación de bajo costo, extensiva y rápida, circula un desencanto a la política de siempre, que se refleja en la disminución de la membresía en los partidos políticos, la falta de confianza en los políticos y en los parlamentos. En su lugar, observamos un aumento en los movimientos sociales y protestas generalizadas que algunas veces reúnen actores sociales nuevos o más visibles, los trans, indígenas, coaliciones más amplias en contra del extractivismo y de la degradación del medio ambiente. Todos ellos son sintomáticos de los diferentes tiempos y contribuyen a darle una forma nueva al activismo feminista. Al mismo tiempo, la desafectación con la institucionalidad liberal complica el aseguramiento de los cambios políticos si se coloca mayor énfasis en el activismo del movimiento en lugar de lograr las cosas a través de los parlamentos. Insisto, la perspectiva comparativa será muy útil en esto para ver cómo los movimientos diferentes en Uruguay, en Argentina, en México, en Chile, se posicionan en relación con las instituciones políticas y con qué resultados. Bueno, así que la historia tiene importancia para las luchas por la igualdad y la justicia. Existe claramente mucho trabajo por delante para construir desde y dar sustento al trabajo continuo de las historiadoras feministas para ayudar a extender los registros de los archivos y para alentar las reflexiones comparativas. Este trabajo ya comenzó y la historia feminista se está recuperando poco a poco. Es importante que es una tarea colectiva que implica una variedad de actores en el tiempo. Podemos solo producir un conjunto fragmentado y uno que toma nuevas formas a medida que se completan los vacíos existentes y se proporcionan nuevas percepciones para las activistas presentes y futuros. Pero al menos comenzamos. Gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿te parece? Sí. No sé si quién quiera. Okay, aquí hay una. ¿Quieres hacer? ¿Agarramos tres o vamos uno por uno? Igual que. Uno por uno. Okay, mal. Si no es. Okay, Tereo, por allá. La escuché con mucha atención porque yo soy diputada federal aquí en el Congreso mexicano y justo mañana estamos a punto de dictaminar la ley de paridad de género. De paridad de género. Y espero que me lo traigan ahorita, pero le quería un poco poner a la consideración algo en lo que yo tengo un poco de dudas, que es, dada este seguimiento al movimiento feminista en Latinoamérica sobre todo, parece que en el tema de las leyes, por lo menos en el caso mexicano, es muy contemporáneo el tema de la paridad política, en donde el Congreso tiene que estar representando de la misma manera, usted seguro lo sabe. Pero hay muchas más cosas inherentes al asunto de la paridad. Y lo que más me preocupa a mí es el tema de la implementación en las leyes, porque pues las leyes, ahora que le enseñe la propuesta, estoy segura que va a compartir el hecho de que parece muy progresista, ¿no? Y justo en la Cámara, ahora que hay paridad, pues las mujeres estamos dando una lucha importante. Pero en términos de implementación, me temo que el panorama es verdaderamente desastroso, para no decirle peor. Sabe la cantidad de feminicidios y problemas gravísimos que tenemos. Yo vivo en el Estado de México y el tema es gravísimo donde yo estoy y donde seguro que muchas aquí están. Entonces, me gustaría que nos ayudara un poco a pensar qué tendríamos que estar haciendo como para, además de que las leyes funcionen, ¿no? ¿Cómo podemos o qué tendríamos que estar haciendo pues como sociedad y ahora ya como ciudadanas y luchadoras para que sea posible generar implementación efectiva junto con leyes que así lo sean? Esta es mi pregunta. Gracias. Okay.
No, es una observación absolutamente puntual y es un lamento que oigo en muchos países, en muchas partes del mundo, ¿no? El problema que hay leyes, quizás, que están ahí, pero es realmente un problema de cómo hacer que tengan efecto. Y hay distintas respuestas, depende de los distintos países, pero un problema es la falta de presupuesto, porque los presupuestos dedicados, ¿no?, a las cosas de igualdad social, especialmente que tiene que ver con género, son bastante limitados. Entonces, empezando con el problema básico, material, hay pocos recursos, pero eso no es suficiente explicación, porque ¿por qué es que las mujeres siempre son los últimos a beneficiar? Y es que hay en los distintos espacios, ¿no?, para hacer efectividad política, es decir, dentro mismo del Parlamento, de los ministros, es también la importancia de trabajar con la sociedad civil para que haya un concertado esfuerzo, ¿no?, de poner presión, de poder tener un... Por ejemplo, hay cosas como en cuestión de esto, violencia contra la mujer, al nivel local, ¿no?, en los municipios, hay unas faltas de imaginación. No, ni tienen luz algunos de esos municipios de noche. Hay algunas cosas, ¿no?, bastante obvias que se puede hacer, ¿no?, con un poco de pensamiento que no se hace. Y entonces este tipo de conversación de cómo hacer que da efectividad a unos principios y unas leyes es algo que necesita un trabajo consistente, pero con muchos aliados. No es solamente el problema de que unas mujeres solas pueden hacerlo. Esto es algo que tiene toda una posibilidad transformativa en la sociedad más amplia. Muchas gracias. Gracias. Está Teresa ahí y luego por ahí. Lidia. Bueno, me encantó la descripción del proyecto. Me parece que es una forma de reconstruir también la conciencia feminista. Me parece que el libro podría ser el émulo de Historia y Conciencia de Clase de Lukács. Es decir, hay una búsqueda cuando dicen que van a ver qué temas abordaron, cómo los formularon, desde dónde se plantearon. Es decir, eso tiene que ver con la manera en que se va abordando en cada etapa, justo, la diferencia, la desigualdad y, por supuesto, la alteridad, es decir, la manera de construirse, y reconstruirse como mujeres frente a un mundo, ¿no? Entonces, exacto, es realmente una historia de la conciencia feminista lo que está detrás de estas preguntas e historias, que me parece de lo más ambicioso y además de lo más pertinente, ¿no? Porque creo que también eso nos puede ayudar a ver, o sea, justo los grados en que esa conciencia está realmente formulada. Y lo pienso un poco en el marco del Me Too, por ejemplo, ¿no? Que ha sido muy, ha sido alabado por una parte y por el otro lado cuestionado, ¿no?, en las maneras en que se representa, ¿no?, y se formula el tema de la discriminación, de la violencia, y que representa una forma de elaboración de la conciencia que yo me he puesto a pensar que es semejante a lo que fue el movimiento ludista. El movimiento ludista, parte del movimiento obrero que señalaba Marx, sin tener la conciencia clara de la relación de explotación que estaba fincada entre el trabajo y el capital, pretendía destruir las máquinas, ¿no? Sin tener la conciencia clara de la relación que estaba ahí planteada, ¿no? Me parece que, por ejemplo, el Me Too tiene algo de eso, ¿no? No hay una conciencia clara de la relación que está detrás, en fin, aunque es un movimiento pues feminista o es uno de los feminismos que están surgiendo y ha aportado, por el otro lado,
pues todo esto que nos comentabas el día de ayer respecto a cómo el Me Too detiene la ola misógina que la ultraderecha europea estaba planteando en las redes sociales respecto a las mujeres, ¿no? Entonces, digo, me parece un excelente proyecto, la verdad. Pues tiene mucho trabajo, chicas, van a necesitar mucha ayuda de sus amigas, sí, porque sí. Esto tiene que hacerse en colectivo y discutiendo y todo esto que está aquí. Me parece muy bien. Gracias, Teresa. Yo creo que hay infinita posibilidad de que las mujeres hacen sus mismas historias, ¿no? Esto es algo, un pequeño paso, ¿no? Para en adelante, porque con los medios que tenemos a nuestra disposición, hay en Inglaterra, por ejemplo, un movimiento de historia oral que es a nivel local, que la gente va recuperando, ¿no? Su misma historia de su localidad. Y se puede imaginar que esto puede ser un proyecto abierto, ¿no? Para que la gente pueda hacer lo que ellos quieren con esto en tiempo. Nosotros vamos a tratar de empezar, pero es por otros y con otros que podemos desarrollarlo ocupar un espacio más amplio, ¿no? En la conversación y para recordar estas memorias y estas experiencias, ¿no? De la actualidad y comprenderlos como en Me Too. El Me Too ha tenido un impacto extraordinario realmente que hemos visto. Es que it's a wake up call, ¿no? Es una llamada de realmente ha tenido llamada al despertar, ¿no? Con todas las reservaciones que algunos tienen, es algo muy muy interesante, ¿no? Gracias. Lidia, ¿no? Gracias, muchas gracias, Maxine. Creo que, bueno, fue muy rica la presentación y creo que las que hemos militado en el movimiento desde hace un rato, pues nos recuerda y nos conecta con distintos debates y discusiones. Y quería hacer algunas preguntas y colocar algunos puntos. Hay una dimensión metodológica como de análisis que no escuché y que por lo menos yo creo que nos ha marcado mucho, y es cómo la llegada de diversas sujetas al feminismo ha ido modificando las agendas. Entonces, por ejemplo, recuerdo muy bien en el momento en que las compañeras indígenas empiezan a organizarse desde su identidad de género y, por ejemplo, empiezan a colocar la dimensión de derechos colectivos en las luchas sobre violencia contra las mujeres, que habían estado marcadas por un esquema muy liberal individual, ¿no? Nos interpela y empieza a expandir a una forma muy distinta de comprender eso. Entonces, digo, eso como un ejemplo, podríamos regresar a las compañeras indígenas del feminismo comunitario de hoy, con otras que están trabajando, por ejemplo, las dimensiones de cuerpo y territorio, como una forma distinta de conectar las luchas de protección de la madre tierra con nuestros propios derechos sexuales, derechos reproductivos. Entonces, un poco preguntarte cómo miras esa dimensión de la historia, que es la historia de las agendas y cómo han sido afectadas por las propias sujetas que han ido entrando al movimiento, porque yo creo que ahí también lo generacional en este momento, por ejemplo, es bien interesante de pensar. Porque si bien yo creo que es una llamada de alerta lo del Me Too, para mí habla muy específicamente de las condiciones históricas en las que están viviendo las jóvenes. Sí. En donde nos pueden matar en esta ciudad o las pueden matar en esta ciudad, y entonces yo sí creo que hay mucho ahí que indagar. Por otro lado, me parece bien interesante pensar cómo entendemos quiénes son esas sujetas y desde dónde se hacen las luchas feministas hoy. Me parece bien interesante lo que decías de que en los 60 estaban muy bien identificadas en los movimientos estudiantiles o en los partidos políticos. Si pensamos desde dónde se articulan las luchas hoy, las feministas no solamente estamos en todo la mayoría de los movimientos, sino que el lugar de poder que tenemos como líderes de esos movimientos es distinto. Hay mucho más poder. Y entonces las agendas de esos movimientos en muchos casos se han feminizado, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces pensaba un poco cómo se está conceptualizando esa parte del lugar desde donde se milita el feminismo y se construye en este momento, ¿no? Lo otro es que lo intergeneracional me parece fundamental. Hemos hecho
varias experiencias de trabajo de diálogo intergeneracional en América Latina, muy concretas y a nivel global. Entonces me pregunto si parte de la chamba es también pensar cuáles son las metodologías que se han utilizado para hacer ese diálogo intergeneracional en distintas maneras y qué ha salido de ahí. Y hay, por ejemplo, algunos proyectos aquí en México que se trabajaron a finales de los 90, principios de los 2000, desde donde se hizo cosas bien interesantes de tratar de construir esos puentes, ¿no? Entonces, por último, creo que esta reflexión es súper valiosa para el activismo, como bien decías. Creo que el otro año está el proceso de Beijing más 25, el foro global va a ser aquí en México, o sea, América Latina viene de vuelta 45 años después. No será una oportunidad bien interesante, porque lo que sería un poco triste si se queda esta reflexión acá, porque yo siento que nos tendría que interpelar a hacer una reflexión entre las compañeras que están desde la academia y todo lo que se aprende con esta construcción de conocimiento tan importante, ¿no? Que es la dimensión de la historia de todas nosotras y nuestras luchas. Gracias, Lidia. Tú has captado exactamente algunas de las preocupaciones centrales que tenemos. Es que en este momento no hay respuestas fáciles a estas preguntas, pero me gustó mucho la manera en que tú trató de explicar esta cuestión de la contribución de las distintas subjetividades al carácter mismo del movimiento. Me parece muy, muy interesante esa idea, que claro, es parte de lo que queremos hacer, pero yo creo que la cuestión de todas las cuestiones que tú habías mencionado son absolutamente necesarias. Yo creo que va a ser difícil hacerlo en un diálogo o dos diálogos. Esto realmente tiene que ser, ¿no?, como Teresa había dicho también, una inserción colectiva en estos debates. Y la cuestión de generaciones, ¿no? Nosotros tenemos que hacer más investigación de precisamente esos esfuerzos, ¿no? Porque existe en los encuentros. Yo tengo testimonios de ese tipo de esfuerzo, ¿no? De tratar de pensar que es un trabajo que empieza, pero es algo muy complicado la cuestión de generación, ¿no? Aún pensarlo teóricamente, porque empezó con el sociólogo Mannheim, ¿no? Que habló que los años 70 eran donde movimientos muy transformativos habían, ¿no?, aparecido, y él nombró esa generación como algo transformativo. Bueno, es muy discutido todo eso, pero es parte de tratar de poner en la historia misma, ¿no?, los dos movimientos sociales y significativo, que va a ser un desafío de historiadores siempre, ¿no?, de tratar de saber cómo la historia misma, el contexto mismo influye el carácter y generación es parte de eso. Y por eso pienso en este momento, espero que tengo razón y muchos otros, que hay una nueva generación con nuevos desafíos, que es bastante activo y bastante energético, ¿no? Pero hay que hablar más de eso. Gracias por las aportaciones. Ok, por aquí. Por aquí, luego ahí. Y ahí. Tres preguntas. Si quieren decir el nombre. Sí, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Violeta, vengo de la Facultad de Filosofía y Letras. Agradezco mucho esta conferencia, estuvo muy interesante, muy reveladora también, porque de repente estudiando feminismo decontextualizado del contexto latinoamericano, vemos que la primera ola está enlazada en otros lugares, la segunda como antes también. Entonces, pero sí, hablando de estas nuevas transformaciones en el feminismo y en la manera en la que se ha convertido como muy masivo y está saliendo a las calles y el uso de los medios de comunicación, quería preguntarle qué opinas sobre la cuarta ola de feminismo que por ahí también han empezado a decir que existe. La cuarta ola.
que pues, destruyen el espacio por el tiempo, etcétera. No, es un, para mí lo que yo conozco de las mujeres que están en esos movimientos, estuve en Argentina con Ni Una Menos y con las mujeres agrupación con varios, sí, y bueno, ha sido muy revelador porque es un movimiento que ha tenido el éxito de trabajar con muy distintas mujeres de muchos distintos emplazamientos en la sociedad, diputadas, con mujeres de la villa, de sectores populares. Sí, sí, y una de las cosas que yo pregunté, ustedes tienen tensiones, ¿no? Como siempre, las hay, dice, no manejamos bien. Y es muy interesante porque es un movimiento con mucha efectividad. Trabaja en todos los distintos, ¿no?, espacios que pueden. Y bueno, yo estaba muy impresionada. Y también con algunos militantes que estaban ahí, ¿no?, trabajando en particular espacios. Eso es un ejemplo. Pero yo creo que, como dije, hay distintas maneras de ser creativas que yo noto en estos movimientos nuevos. Hay enorme creatividad en diversos. Hay mucho más acciones y utilizan muchos distintos medios. Son campañas que tienen de vez en cuando un solo objetivo. Algunos son más amplios. No es posible de summarize una respuesta a tu pregunta, pero yo estoy entendiendo, I'm learning, estoy aprendiendo, ¿no?, de la diversidad que uno ve. Parte de esos movimientos son también defensivos, ¿no? Es que dado las terribles circunstancias que vemos en algunos países, hay movimientos que son puro defensivo, porque hay que entender que la situación en algunos países es gravísimo, ¿no? Para los defensores de derechos humanos o los derechos particulares de mujeres. Y estamos viviendo en un momento muy complejo, creo. Y para que estas jóvenes están enfrentando muchos desafíos bastante peligrosos también. Estaba aquí. Ah, ok, acá. Está Shamilet. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Hernández. Me considero activista. Soy del estado de Oaxaca. Soy estudiante. Mi pregunta sería, en este caso, si existe alguna metodología para trabajar con las mujeres, en especial con mujeres indígenas, que usted lo ha trabajado con otras mujeres en otros países. Creo que este tema de mujeres indígenas, pues, yo he asistido a varias conferencias aquí en la Ciudad de México y veo que muy poco mencionan lo que viven las mujeres en las comunidades indígenas y de qué manera se puede trabajar con ellas. En este caso, yo vengo de una comunidad indígena de Oaxaca y estoy muy de cerca con muchas mujeres que han vivido violencia política, violencia en este caso con autoridades de las comunidades. Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias. No, gracias por la pregunta. Es algo que está dentro de nuestros planes. En nuestra partner, ¿no?, en nuestra colega en Chile, está preparando algo con mujeres mapuche, pero no es que excluimos en México que hagamos algo, porque Gisela trabaja mucho en el sur. Oaxaca. Sí, y eso es algo que vamos a tomar en serio, ¿no? Identificar que esta conversación, no sé si, ¿no?, entre generaciones, ¿hace sentido de su punto de vista para las mujeres indígenas? Sí. Sí. La verdad es que hay una gran diferencia.
lo observo en las conferencias, hay una gran diferencia en que, por ejemplo, el primer problema que encontramos es que las mujeres hablan su lengua. Entonces, en el momento que una panelista o llevamos a una persona especializada en el tema de violencia, por ejemplo, muchas mujeres no comprenden, ¿no?, qué es violencia, qué es qué es empoderamiento. No hay comprensión en el tema. ¿Por qué? Porque la primera barrera que hay es que hablamos nuestra lengua al 100%. En este caso yo lo he vivido, ¿no? Lo he ido comprendiendo poco a poco con la escuela, asistiendo a talleres. Entonces, desde ese contexto decimos que no hay esa comprensión. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esas mujeres? En este caso sería casi traduciendo, ¿no?, lo que los conferencistas han llevado. Gracias. No, muchas gracias por este aporte, porque es algo que hay que reflexionar profundamente sobre esta cuestión y hablar con gente como usted, ¿no?, para formular una metodología, ¿no?, que puede captar esta experiencia. Como tú dices, el problema generacional va a ser más un desafío por la lengua, por exclusión, un montón de cosas. Pero hay militantes indígenas de una cierta edad que tienen memorias muy distintas, ¿no?, y valorosas de sus luchas y sus experiencias que hay que captar. Así que gracias. Ok. Shamile. Sí, ¿sí se escucha? Sí, muchas sí. Gracias. Yo solamente quisiera hacer una acotación porque no lo escuché, quiero pensar que está como una preocupación, pero no lo escuché. Y en la experiencia, por lo menos personal, pero creo que ocurre en todos los grupos, siempre hay un factor que queda invisibilizado en estas discusiones y es el tema del lesbianismo dentro de los movimientos de mujeres, ¿no?, y esas relaciones. Yo creo que ahí hay una conflictividad especial que tiene una que debe tener un abordaje metodológico también especial y una agenda, digamos, que me parece que se mueve con tensiones que son distintas a las asimetrías y las tensiones que se pueden presentar en relación del movimiento frente al Estado o con el Estado. Yo creo que ahí hay un eje de lectura. No lo escuché, varias veces escuché toda la preocupación del feminismo por la relación entre mujeres y hombres, pero creo que la relación entre mujeres, que tiene una beta, pero en esa perspectiva me parece que debe ser historizada también en esta preocupación. No, de total acuerdo. Y claro, desde los orígenes las lesbianas han tenido un aporte muy importante. En mi experiencia en Gran Bretaña, en otros países, muy, muy dedicadas, muy importantes, muy transformativas en ponerla todo, la sexualidad en la agenda, ¿no?, y diversidad sexual en la agenda. Estaba aquí y luego allí y aquí. Carmen Villanueva, de Relaciones Exteriores, y apenas tuvimos un foro referente a las observaciones que se van a dar de aquí a la CEDAW. Se hizo una invitación a todas las activistas y feministas para que estuvieran en distintas mesas. Ahí, y efectivamente, tuvimos gente de todo, de asociaciones civiles, de colectivas, de organizaciones, de todo, de la política, de todo. Cuando llegamos a la pregunta de género, teniendo al lado una amiga mía, que es lesbiana, y que ha luchado mucho porque se ha visibilizado sus derechos de ella, y teniendo otra amiga que es trans también, y nos damos cuenta en Relaciones Exteriores que no había una sola pregunta, no había un solo estrofa, cualquier cuestión de preguntas hacia ellas, para que ellas participaran. Entonces nos dimos a la tarea
de que ese foro se abriera y se acaba de cerrar el 20, pero para las personas trans, LGTB y bisexuales, todo el género, se dejó hasta el 25. Y déjenme decirles que hemos recibido infinidad de correos de gente diciendo, vaya, hasta que alguien nos tome en cuenta, porque hacen foros, hacen encuentros, hacen marchas. Yo no sabía que en las marchas cada quien tiene un lugar, pero si es una persona trans, échenla hasta atrás. No, ella no puede ir adelante porque no es una mujer. Si es lesbiana, no, porque va exhibiéndose. Porque teníamos una niña que iba desnuda, pintada en todo el cuerpo. No, tápela, para atrás, aquí puras feministas. Entonces hay una violencia de feminismo hacia las gentes que somos feministas, que se ha dado muy, muy, muy sabrosa la palabra sororidad. Pero realmente como feministas no sabemos ser sororas, violentamos, y nos violentamos entre nosotras mismas. Y si nosotras, como decía la diputada, sumamos, y cuando vamos a una marcha decimos, y lo hizo una persona que se llama Gloria Vanderford, que anda ahorita en todas las redes, porque es la primera trans que logró que López Obrador, nuestro presidente, alzara la mano con la bandera LGTB. Y ella es una persona que ha luchado desde que se asumió que ella quería ser mujer, ¿no? De todas las mujeres, nosotras como constituyentes de la Ciudad de México, íbamos en caravanita, un pequeño grupito, porque nos íbamos a ir anexando, y entramos y nos dice una compañera de otra colectiva, no, ustedes aquí no, váyanse de aquel lado. Y íbamos de aquel lado, venían las parlamentarias atrás, y entre esas parlamentarias está esta persona, y es constituyente también, y se para el parlamento, se paran todas las del parlamento, y nos dicen, adelante compañeras, adelante de nosotros. Y ellas rompieron sus filas y se unieron a nosotras. Y entonces ahí yo comprendí que esa es la sororidad que debemos de tener como feministas con nuestras compañeras que también están aún más violentadas que nosotras, porque ellas ya traen una lucha de muchos años, pero aparte traen una lucha tremenda de estereotipo. Entonces sí es muy importante que cuando hagan foros, que cuando hagan conferencias, seminarios, todo lo que tenga que ver para el feminismo, tomen en cuenta a todas ellas. Y que haya un lugar específico o unas preguntas específicas que ellas se puedan desenvolver para que también ellas den a conocer la parte del feminismo que les corresponde. Que ha sido una lucha en la cual ellas han tenido que llorar lágrimas. Porque nosotras a lo mejor somos feministas y por nuestros puestos en el gobierno y porque estamos acá y porque nos conocemos y entre todas nos besamos, nos abrazamos. Pero el oír decir, para mí, que dijeran, no, ella es trans, hasta atrás. No, ellas adelante no las queremos. Eso es una discriminación y viene desde una feminista hacia otra feminista que está pidiendo y tratando de conseguir lo mismo que nosotros, visibilizar nuestros derechos como mujeres. Bien dicho, gracias. Gracias, Juan Gonzalo del CIMIT. Súper interesante, Maxine, gracias realmente también por la invitación. Le vemos entonces, yo, digamos, la primera pregunta sería, digamos, con estas olas y trata mucho con las últimas dos preguntas o con las dos intervenciones, no solamente, digamos, como las olas en el tema de derechos de las mujeres, pero cómo el feminismo nos ha beneficiado tanto como sociedad, no solamente a las mujeres. Por un lado, como bien decías, digamos, la orientación sexual y las lesbianas han sido realmente muy importantes para el aporte al movimiento feminista, pero el movimiento feminista también ha podido articular de mejor manera el movimiento LGTBQI. Entonces, sería importante o sería muy bueno ver eso,
digamos, como en el relato, en la denotación de las olas, cómo estas olas han tenido un efecto de riegue, ¿no? De spillover. Y obviamente, por mi género, como hombre, pienso que el feminismo ha logrado también hacernos a nosotros como hombres conscientes de cómo las normas sociales de género nos afectan. Y esto, digamos, me gustaría también verlo denotado, digamos, en los diferentes hitos del feminismo, como los hombres han abordado. A mí me choca particularmente cuando se habla, digamos, del feminismo y se habla como nosotras como feministas, sino que hablemos también nosotras y nosotros como feministas, porque tenemos que desagregar un poco esa cuestión, sería un ejemplo. Y bueno, y por último, dado que estamos acá y es tan bello, digamos, el reconocimiento de la interseccionalidad y la necesidad de darle oralidad al movimiento feminista y a las realidades de muchas mujeres, especialmente aquellas marginadas, excluidas de la sociedad. Mi compañera Carolina en el CIMIT ha hecho una etnografía muy importante y bueno, varios de nuestros colegas en hablar y recopilar las historias de diferentes mujeres indígenas trabajando en la agricultura, contando cómo han visto esas normas sociales afectándolas en su quehacer. La palabra feminismo no la entienden tal vez muchas de ellas, pero sí entienden esas barreras y esos obstáculos sistemáticos. Entonces es importante a veces en esa búsqueda tan bella que están haciendo ustedes en ese proyecto, el buscar tal vez sin rótulos esas historias. Entonces, bueno, este es un regalo para ti, pero obviamente se los daremos a quienes quieran que compartir esta historia y obviamente tener sus historias para poder popular este tipo de etnografías visuales que nos permitan tener una palanca visual y política para poner los temas que las mujeres rurales e indígenas confrontan. Así que gracias de verdad nuevamente. Y por gracias. Gracias por ese aporte. Muy bien. Uno ahí. Hola, buenas tardes. Soy Guadalupe Sánchez, soy psicóloga social. Y bueno, antes que nada, felicitarlas por este proyecto de, no sé si es un proyecto de investigación o es un proyecto de recuperación de la memoria histórica del feminismo, porque me parece, y más sobre todo en entrevistas y en la recuperación de la tradición oral, además de todo lo escrito por las académicas, me parece que es como un condimento que aterriza mucho en las experiencias concretas de las mujeres, y eso es muy importante. Las preguntas que dices que se hacen en este proyecto son brillantes. Realmente, si se está preguntando cuáles son las continuidades en la lucha a través de las distintas épocas, o qué se silenciaba en otras épocas, porque todo parte de una conspiración del silencio. Sí. Como psicólogos clínicos sabíamos y siempre trabajamos en lo micro, justamente contra la conspiración del silencio. Antes todo eso se silenciaba y había que poner en palabras, ¿no? Empezar a decir la verdad, etcétera. Y después, ¿qué se silencia ahora en la tercera ola o en el MeToo se ha dejado de silenciar sobre todo la problemática del acoso, el abuso en las áreas laborales principalmente, en los medios del cine, el teatro, la televisión, en lo público, la denuncia es pública, pero ¿qué se sigue silenciando? Pues pienso que es el abuso y la violencia intrafamiliar, en la pareja, desde los padres, las parejas, o sea, todavía eso creo que no se protege todavía mucho, ¿no? Al compañero, a las parejas, a los padres, a los hijos, etcétera. Entonces son preguntas muy, muy importantes. ¿Y cuáles son los derechos por los que se pelea ahora o se lucha ahora, comparados a los de antes? O sea, son preguntas sumamente importantes. El diálogo intergeneracional debe ser clave, porque estas jóvenes, las muy jóvenes ahora que están marchando y que están visibilizándose, sin duda tienen mucho que aportar a las generaciones
que vienen atrás. Por ejemplo, las generaciones de atrás, las mujeres en la esclavitud, en el hogar, eran golpeadas por sus hombres, por ejemplo, pero no eran matadas como las matan ahora las jóvenes. Uh-huh. Una joven que va a la playa a la 1:00 a.m, ¿no? A las hijas en el trayecto de sus trabajos a la escuela o de la casa a la escuela. Entonces, la invitada a la reflexión, si mientras más autonomía y libertad y derechos se han conseguido en estas luchas históricas, el efecto inversamente proporcional es mayor feminicidio. Uh-huh. Es impresionante, y más en este país, que en donde se mueren o matan 10 mujeres al día, cuando en Chihuahua empezaron 19 mujeres, era creo que al mes, o no sé cómo están las estadísticas, pero algo sí me preocupa, porque el feminicidio es inversamente proporcional a los logros y al impacto de las luchas que se han traspasado a las leyes, pero no sé si es cuando entra el Estado con el problema de la implementación o no implementación y la impunidad, donde se invirtió proporcionalmente el feminicidio. En una de las mantas decía, es el Estado que nos está matando. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso simbólicamente? Porque no los sentencian, no los meten a la cárcel, no se les castiga, y entonces por eso es el Estado. ¿Y cómo tendríamos que seguir luchando las mujeres para no tener tantas mártires? ¿No? Digamos, haciendo una asemejanza con otras luchas sagradas históricas, incluso los musulmanes dicen cuántos mártires tienen que poner. Lo nombramos así, pero en realidad en México ya son demasiadas mártires. Algo tenemos que hacer para no seguir poniendo tantas mujeres vengadas, digamos. Porque la otra pregunta sería, ahora, ¿de qué son transgresoras las mujeres comparadas? Antes transgredían porque querían votar. La transgresión era, pero ahora las transgresiones son incluso la libertad sexual, en un radicalismo total. O sea, las chicas tienen novio, pero otras veces tienen novia, y digamos, ¿cuáles son las transgresiones ahora, hoy en día, de las nuevas generaciones frente a la globalización y el liberalismo? Gracias. No, un rico comentario. Yo creo que la cuestión de la liberalización de las relaciones entre la familia, entre mujeres y hombres, viene casi como un precio. Es decir, hay que culpar eso, ¿no? Es a través de una violencia contra las mujeres por tener más libertad, por estar fuera de del control disciplinario de una sociedad patriarcal. Y hay algo en eso, ¿no? Que hemos tenido un periodo de liberalización, pero que ahora hay un retroceso en las actitudes, que ya basta, es demasiado, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que enfrentar, ¿no? Porque ¿por qué es un problema tener libertad para las mujeres, ¿no? Hay que pensar en eso, ¿no? Porque nadie tiene una explicación muy acertada de por qué vemos es tanto un aumento en los índices de violencia contra las mujeres, que también en realmente en la ferocidad, ¿no? Es que se ve un deseo de mutilar a la mujer, como es una violencia muy apasionada, ¿no? Que se ve en los casos extremos, que no, creo que no fue tan obvio antes. Así que, ¿por qué ha cambiado eso? ¿Qué es en las relaciones entre hombres y mujeres de un cierto tipo, en cierto momento, que ha generado ese tipo de rabia, ¿no? De furia? Que estamos tratando de conocer esto un poco más, ¿no? Pero es algo del momento contemporáneo, que para las jóvenes mujeres es muy, muy complejo, ¿no? Para ellas. Ellas quieren más libertad, ellas quieren tener su vida, quieren tener el derecho de tener oportunidades. Y en todos los distintos áreas encuentra
obstáculos, ¿no? Cuando no violencia. Y yo creo que eso tiene un carácter distinto hoy que hace 34 años. Y por eso hay que pensar, ¿no?, en esas cosas sociales distintas. ¿Puedo decir algo? Sí, está ella. Ah, no, perdón. Hola, yo me llamo Mónica. Yo quisiera, también felicitarles por el proyecto de investigación. Se me hace muy padre y quisiera hacer como dos sugerencias. La primera es que igual valdría la pena también recuperar como el tipo de feminismo de la gobernanza, lo que llaman, digamos, algunas feministas americanas como Janet Halley, de cómo el feminismo se ha insertado, digamos, en las instituciones gubernamentales y lo que ha provocado, con cosas muy positivas y también con externalidades bastante negativas. Sí. Digamos, complicado. Qué tipo de feminismo se inserta y qué dejas fuera y qué das prioridad. Y creo que eso en Latinoamérica, no sé si ha sido exitoso o no, pero sí ha sido una política de institucionalización que ha logrado al menos mucha burocracia, digamos así, muchas cosas, algunas, como digo, positivas, otras negativas. Eso creo que valdría la pena también buscarlo o documentarlo, ¿no? Hacer la historia de eso. Y sobre todo con historias, no la historia de cómo se creó la unidad, sino qué pasó y cómo fue, exacto, como con la historia oral, qué pasó, qué tan difícil fue, cuáles fueron las resistencias y qué se pudo lograr y por qué no se fueron más bien por este lado y no por otro, ¿no? Y lo otro es que creo que me encantaría saber, digamos, en la parte de las historias orales, ¿cuáles también son los costos de las mujeres? Que las mujeres, sobre todo si van a ser historias de mujeres activistas, de mujeres líderes, de mujeres políticas, ¿cuáles son los costos de eso? O sea, yo he estado como mucho pensando sobre la paridad y sobre los logros de la paridad, que es, digamos, simbólicamente representa mucho en términos de la representación descriptiva. Tenemos mujeres, eso es suficiente solamente para diversificar el sujeto político, pero ¿cómo vamos a hacer eso sostenible en el tiempo? O sea, ¿cómo vamos a hacer que las mujeres no estemos agotadas después de estar en todos esos espacios? Porque no cambia la estructura, porque de todos modos tenemos que seguir cuidando, o queremos seguir cuidando. No es una cosa de tener, sino querer. ¿Y cómo el sistema no te permite eso? Entonces todo el tiempo estás entre que agotada, entre la culpa, entre a qué le doy prioridad, qué importa más, cómo me incentivo con esto y cómo con lo otro. Y creo que esa parte de los testimonios son importantes como para decir, se logran unas cosas, pero no se puede decir, ya logramos, porque el Senado, porque la Cámara de Diputados va a aprobar la ley de paridad, vamos a tener paridad en todos los ámbitos. Ah, ok, muy bien, ¿y luego qué? Sí. ¿Y luego cómo operan esas mujeres? ¿Y en qué están? Entonces creo que esa parte también, digamos, de la historia, como me encantaría poder conocer en su proyecto. No sé cuándo va a estar el libro, pero me encantará, por supuesto, leerlo. O los podcasts, como dicen. Unos puntitos nomás, pero no, es esto de las conflictos que está generado por las nuevas posiciones que las mujeres ocupan en la sociedad y la falta de adaptabilidad social a esta nueva realidad es crítico, ¿no? Es parte del, por eso el feminismo requiere visión transformativa que puede cuestionar, por ejemplo, la organización misma de la sociedad, que no es muy favorable, ¿no?, a las nuevas posiciones y también por eso creo que es importante tener esa visión bastante, ¿no?, radical de que queremos para que la gente pueda cuidar o no cuidar o que pueden combinar sus actividades de una manera. En cuanto a las mujeres particularmente que entran en el Parlamento, yo sé que es muy, muy difícil. Mira, en Inglaterra mismo yo tuve varias entrevistas con diputadas feministas. Tienen una vida totalmente, en el Parlamento, la conducta de los hombres por las nuevas normas se ha devaluado. Ahora son mucho más falta respecto de las normas de conducta en el Parlamento mismo. Las diputadas en que yo estoy pensando dicen que reciben, hate mail por ser feminista, correos de odio, sí, y campañas en contra feminista de ellas que los deprecian. Esto es mucha agresión, es que algo bastante
no, porque esto no pasó hace 30 años, así que hay como las viejas normas, muchos de los cuales eran malos, algunos eran buenos, y algunos de esas normas no están más, y existe un otro tipo de conducta que es muy falta de respeto en algunas maneras, hay que decirlo, ¿no? Muy interesante. Tere, yo quería decir, porque es que bueno, un poco cuando participó ¿tú cómo te llamas? Violeta y Guadalupe, pues me rebotó una cosa que yo vengo pensando desde hace rato, ¿no? Que me parece que el paradigma liberal para plantear el tema de los derechos de las mujeres, que ha sido por largo tiempo, ¿no?, el modelo cultural de la política y de las propuestas, creo que tiene ya en este momento rendimientos decrecientes, por no decir que ya está, lo debemos de abandonar hasta cierto punto, porque el modelo siempre remite a cuestiones del individuo, de los derechos y tal. Pero este mismo paradigma está cuestionado por problemas tan complejos como pues, lo que estamos viviendo todos los días actualmente, que es, por ejemplo, el colapso ecológico, ¿no? O sea, necesitamos ya no pensar en términos individuales, sino en términos colectivos, comunitarios, porque ya ese individualismo no nos deja más. Por una parte, por la otra, creo, cuando hablabas de los silencios, me parece que una de las cosas que Me Too está apelando es justo a esa parte del precontrato social, que creo que ya es momento de sacarlo del sótano y ponerlo encima de la mesa, que son todas las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Que es, porque los hombres están enojados por la sexualidad de las mujeres, porque las mujeres ahora dicen con quién quieren, con quién no quieren, a qué horas quieren y a qué horas no quieren, por el tema de los hijos, porque las mujeres ya no quieren tener hijos que tengan que cargar y asumir y tal, y tercero, por el tema también del cuidado y de los servicios y de todo lo demás, ¿no? O sea, que son además como las cosas de precontrato que son muy, y creo que esa es la agenda. Todo eso lo tenemos que sacar del sótano y ponerlo encima, aunque no sea propio, aunque no sea parte del paradigma de los derechos liberales, ¿no? Pero es parte de una biopolítica que ahora, por ahora y en este momento es cuando debe estar encima, porque creo que ahí es donde están muchos de los nudos que todavía tenemos encima y que no, o sea, como dices, estamos transformando y todas las recetas que nos dan desde el modelo neoliberal, por ejemplo, cuando se habla del cuidado y de compartir responsabilidades, es para que la mujer vaya a trabajar, saque también ingresos, ¿no? Y o sea, sin que el problema del cuidado de las generaciones esté realmente resuelto, ¿me entiendes? Entonces, eso ya, ese modelo ya no sirve, ya no da para soluciones. Tenemos que abandonarlo y sacar del sótano estas cosas que suenan más a antropología que a política, pero que son realmente los nudos de la opresión de género. Sí, esta es una visión transformatoria, ¿no?, que necesitamos trabajar. Y es un enorme desafío también, dado la naturaleza de las sociedades en que vivimos, pero hay que empezar y continuar, eso es obvio. Bueno. Ok. Bueno, yo creo que tenemos muy buenas preguntas. No sé si. Cierto, tenía levantada la mano un rato. Vamos. Perdón. Hay preguntas seguro en el chat. Por eso. De las personas que están siguiendo la transmisión vía streaming, tenemos tres preguntas.
La primera es de Lulú Zavala y dice: me gustaría saber la postura de la doctora respecto a la opinión de Cincia Arruza, la cual habla de un feminismo de clase, los distintos feminismos vistos como movimientos de clase disfrazados de movimientos de género, particularmente de la hipocresía del feminismo neoliberal. La segunda es de Isabel Anayansi, pregunta: ¿cómo hacer frente a la crítica sobre las nuevas peticiones del feminismo de las nuevas generaciones? Es decir, la deslegitimización que existe de los nuevos feminismos cuando se les compara con los feminismos de otras décadas. Y la última, de Dani Serva: ¿existe un enfoque feminista específico para el estudio de los movimientos sociales que incorpore una metodología feminista? One question about repetirla, yo creo. The old feminist movement have a lot of the new. If there is exist some feminist methodological studies, social movements. And the middle one? Es la de la deslegitimación. La primera, Azucena, la primera pregunta era. De clase. Sí, oh, yes. El feminismo. Hay un feminismo de. Si el feminismo está cubriendo una diferencia de clase. Sí, gracias. Es un poco difícil, ¿no?, de responder en profundo a estas preguntas, pero para decir en términos de la relación entre feminismo y clase, para mí clase todavía tiene un aporte muy importante, siempre lo tomo por hecho, no es que el feminismo saca, ¿no?, la efectividad de clase y el privilegio de clase. Así que esto no significa que no se puede construir alianzas a través de varias clases, y eso es muy importante en cualquier proyecto de cambios sociales, que necesitamos trabajar con los aliados más amplios que podemos para tener efecto. Así que sí, para mí clase existe, sí, dentro del feminismo mismo tiene sus efectos, pero en términos de organizar para metas, logros, hay que tener una amplia visión de tener aliados. En términos de la legitimidad e ilegitimidad del feminismo, entiendo esto como, bueno, yo tengo ningún problema de ver como absolutamente legítimas las demandas y actividades de las feministas jóvenes. Entiendo también, y esto es parte de nuestra investigación, que hay tensiones intergeneracionales, porque claro, las jóvenes tienen toda su vida para luchar y tratar de hacer su vida, y ven que las mujeres que vienen de la generación anterior quizás tienen una posición ventajosa por lo que han hecho en su vida, y ese es algo que hay que hablar y entender, y yo no sé si es cuestión de legitimidad o ilegitimidad. Yo creo que es parte de la situación entre los movimientos sociales, que es muy común encontrar, pero en cuanto hay contradicciones y tensiones, es mejor tener un diálogo sobre estas cosas para tratar de entender más las posiciones de las distintas generaciones, lo bueno y lo malo. En cuanto a ¿cuál era la última? La metodología. Hay un montón de trabajos sobre cómo pensar metodología desde el punto de vista feminista, que difícil de hacer un sumario, excepto decir que es importante pensar en
principios de igualdad y de respeto en la situación de investigar, ¿no? Algo que tiene que ver con otras mujeres, porque establecer un juicio en avance o pretender saber todas las respuestas es algo que nosotros seguro queremos evitar. Y esperamos que vamos a tratar de desarrollar nuestro proyecto fundado en los principios feministas de igualdad, respeto, dignidad, también en los estándares más altos éticos, ¿no? Con nuestros, nuestros participantes. Okay. Pues bueno, creo que ha sido muy interesante. Te agradezco mucho nuevamente. Tenemos un enorme desafío. Para mí ha sido interesante esta primera apuesta en apertura de algunos de los objetivos del proyecto. Me voy completamente asustada. Yo también. Pero bueno, creo que vamos a aprender todas mucho. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos sigamos viendo. Sí, muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a ustedes.